Hola, soy Evelyn. Nosotros venimos representando a la Escuela Secundaria Técnica 36, Ingeniero Manuel Moreno Torres. El día de hoy les vamos a hablar de un tema llamado violencia de género. Pues bueno, las preguntas van dirigidas también a ustedes. Nos gustarían sus comentarios positivos y constructivos. Nos pueden contactar en las redes sociales que aparecerán aquí abajo. Jania, ¿para ti qué es la violencia de género? La violencia de género parte de dos palabras. Violencia. Eh, consiste en actos voluntarios los cuales dañan a una persona física, mental y sexualmente. Estas consisten en dañar la libertad y la voluntad de una persona. Eh, género se refiere a la construcción social, cultural e histórica que define el sexo. Este, la violencia de género se divide en varios tipos, pero ¿cuáles son? Bueno, pues los tipos de violencia son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, patrimonial, vicaria, entre otras. Bueno, a mí me interesó la violencia física, así que para mí, ¿qué es la violencia física? La violencia física es un daño que le haces a una persona físicamente, sea hombre o sea mujer. Tú al hacer ese daño pensarías, eh, no pasa nada, solo fue un golpe, pero no, sinceramente esa persona la dejas mal. ¿En qué aspecto? En el aspecto psicológico, porque al pegar tú, tú lo que causas es un daño en ella, porque ella puede pensar, si es que no tiene una autoestima regular, ella puede pensar, no, sinceramente solo me quieren para golpearme o solo soy, eh, solo nací para que me golpearan. Así que mi conclusión es no hacer un daño si no sabes por qué lo haces. A mí me interesó hablar sobre la violencia psicológica. En la violencia psicológica hay frases humillantes hacia la víctima que podrían llegar a un, al borde de un suicidio. En este, en este tipo de violencia, hay palabras muy frecuentes que son las de tú no sirves para nada o eres un estorbo. Mi nombre es Sebastián y yo les voy a hablar sobre la violencia sexual. Consiste en obligar a la persona a tener un acto sexual este, sin que la persona lo consienta. Yo le, mi nombre es Carlos Gutiérrez y yo les voy a hablar sobre la violencia, la violencia social. La violencia social se da entre los, entre los individuos como entre las personas de las comunidades. Generalmente se da entre los niños y adolescentes, dañándolos emocionalmente, físicamente y socialmente consiste en limitar a las personas y, y que una persona elija qué amistades debes tener y qué cosas debes hacer. Muy bien, yo soy Alberto y les voy a hablar sobre la violencia económica. La violencia económica consiste principalmente en que se amenaza con un valor monetario a una persona porque quiere que otra persona que depende si estamos en una relación de pareja, amigos o escuela, porque se puede dar el caso que hasta sea en familia, eh, lo amenaza con un, con un valor que se estima de X cantidad y después tiene que hacer lo que el, la persona agresora pida y eso sería todo. Hola, yo soy Helen, les voy a hablar sobre la violencia patrimonial. La violencia patrimonial es cuando una persona va haciendo de menos, quitándole a otra sus bienes mobiliarios o monetarios. En esto también influye la violencia psicológica, como lo decía mi compañera Mari Carmen, eh, puede llegar al suicidio esta persona ya que se va haciendo la idea de que voy perdiendo mis cosas, no, cómo puede ser esto y ya así va. Y también esto puede influir en el matrimonio. Son los mayores números donde suena esta violencia. Los menores también pueden sufrir esta violencia, ya sea por que les dejan propiedades a su nombre o por un testamento. Yo soy Emiliano y les voy a hablar sobre la violencia vicaria. La violencia vicaria es cualquier tipo de agresión contra una pareja o mayormente expareja, que es. Eh, agredirla física o psicológicamente por el resentimiento que tuvo hacia ella, por el amor que alguna vez sintió hacia ella y lo refleja con una agresión contra ella. Yeah. Bueno, Jennifer, yo te quiero preguntar, en tu Club de Desafíos Educativos para la Convivencia Sana y Pacífica, ¿ustedes qué es lo que, qué es lo que ven? Pues... Hemos estado haciendo varias actividades, las cuales, este, hicimos una un, o, obras de teatro en varios de los grupos y a los grupos les pareció muy bien, ya que hablaba precisamente de la violencia y el de, y el tratarles de dejar ese mensaje de que no no si eran una persona que quería dar problemas o agredía a otra persona, tratar de decirle que, que lo dejara de hacer porque no es algo muy agradable para la persona que lo sufre. Entonces, pues, hemos llevado varias actividades a cabo y una de, una de ellas es eso. Ok, este... Alberto, ¿tú qué piensas que sería la solución para para esa violencia que existe en, en su escuela? Primero, primero que nada, consiste en cambiar la personalidad y el, el punto de vista de las personas mayores, porque esto viene desde casa. Desde que nacemos, las, nuestros padres, eh, hablo generalmente obviamente, eh, nos están educando con que la mujer y el hombre son distintos eh, respecto a los estereotipos, porque eh, se ha tratado de ver que la mujer siempre tiene que estar en la casa y el hombre trabajando. Ya estamos en un, punto, en un punto de la humanidad donde todos ya estamos siendo muy abiertos en nuestra mente y realmente eso sería la solución, cambiar el punto de vista desde casa. Bueno, ya que tomas el tema, el punto de los estereotipos, te pregunto, Evelyn, ¿tú qué piensas de los estereotipos? ¿Están bien o están mal? Pues claro que los estereotipos están mal. Si sí, algo tenemos que hacer ya ahorita es cambiar esa mentalidad que tienen las personas de rosa para niñas o azul para niños, porque no, al final de cuentas todos somos iguales y todo debe de ser equitativo para todos. Este, ah, una propuesta este, sería que, bueno, básicamente la violencia de género comienza a partir del de aula ya que no se puede explicar bien qué es la violencia o qué es el género, este, mi propuesta sería que hay una educación integral en la que se dé explicar qué es básicamente este tipo de problema social. En mi opinión, para poder combatir con este problema sobre la violencia de género y los estereotipos, sería empezando desde la educación, que viene desde casa, desde los padres ya que si un padre te dice no pues el rosa el azul para los niños y el rosa para los niños desde ahí te está formando que tu mente sea eh, estereotipada y que no te no tengas un libre pensamiento hacia, hacia las demás cosas y creo que debemos de educar a las papás y a las nuevas generaciones cómo con programas con obras de teatro pláticas eh, como lo habíamos hecho en nuestra escuela hicimos obras de teatro eh, realizamos lecturas sobre esta sobre estos tipos de problemas y eso creo que nos está ayudando a tener una mayor información y un mejor conocimiento sobre este tema ¿o tú qué opinas Sebastián? Yo estoy de acuerdo contigo porque como tú dijiste, los estereotipos eh, vienen desde casa por el pensamiento de los familiares que te dejan esa forma de pensar. Bueno, Helen, te pregunto, ¿tú qué posibles soluciones podrías dar para que no exista la violencia de género? Pues al menos a mí me parece correcto, como lo estamos haciendo en nuestro club, eh, hacer con los niños de tercero y de primero. Ya que son los que ahorita están como más en, con esa violencia, pláticas con ellos para que vayan cambiando su mentalidad y no hagan esto con sus parejas o con su familia. y yo quisiera recalcar otra cosa. La violencia de género es para ambos sexos, tanto como hombres y mujeres la sufren. Eh, es un error que solo hablen que la mujer es la víctima cuando también el hombre es lo puede ser. A partir del 2008 al 2015 han muerto 56 hombres a causa de sus parejas. Bueno, ahora yo les pregunto a ustedes, las mismas preguntas que les hicimos, ustedes las pueden contestar en el enlace de acá abajo. Y te pregunto, Carlos, tú tomaste que en tu sociedad, en tu comunidad existe violencia de género. Si tú lo has visto, ¿por qué no has hecho nada? Al respecto, porque muchas veces todos se quedan con esa con lo que dices, ahí es que no es mi problema, ¿no? Pero pues también, ya la gente ya no es así como de si ves algo en la calle que están maltratando a una persona, ya no es muy común que se metan, porque muchos tienen esa idea de que no es mi problema entonces este pues dices yo voy a salir afectado queriendo defender a otra persona que ni conozco no y pues yo no yo no he hecho nada al respecto pues porque a veces tú quieres este dar tu opinión o dar o darle como darle un seguimiento al tema y ir con las autoridades pero a veces no existe mucho esa posibilidad por eso en esta ocasión les venimos a comentar aquí para que ustedes sepan del tema. Aquí en la sociedad mexicana eh, creo que es muy machista y esos temas que está comentando mi compañero no los toman en importancia, ya que la mentalidad de la mayoría de las personas, mayormente de los hombres aquí en México, si ven que están maltratando a una persona, pues no hace nada, ya que lo ven que es muy común desde sus padres, que a lo mejor alguna vez... Fueron maltratados a su mamá por su papá y ellos ya lo ven, creo que como que muy normal. Bueno, como lo dice mi compañero Emiliano, si ustedes, alguno de ustedes, o conocen a algún amigo, algún, famili algún familiar que sufre de violencia de género, eh, no se queden callados, busquen una solución. En su escuela existen maestros en los que puedes confiar, a ellos les puedes decir qué es lo que está pasando. Tal vez ellos no harán nada al respecto, pero sí te pueden dar una solución o algo, un consejo que tú puedes hacer para que ya no sufras más o ya no sufran más. Y si tú eres, y si tú eres una, una persona mayor, pues, y si eres mujer, te recomendamos ir a alguna institución como por ejemplo el InMujeres, que te da un apoyo eh, físico y. No psicológico, te va a dar pláticas, te va a apoyar y que ellos te van a decir qué hacer y qué debes de tomar en cuenta para ya no seguir a, eh, sofocada con el tipo de trato que tengas de tu pareja o de cualquier tipo de hombre, no solamente es de tu pareja, también puede ser un, un hombre que te Maltrate en la calle o que te discrimine solo porque seas mujer. También se ve mucho que los trabajos, si está embarazada o si es mujer, no la dejan trabajar si está embarazada o si es mujer simplemente y está compitiendo contra un hombre, a veces también le toman la mayor importancia hacia el hombre. ¿No, Jenny? Sí, la verdad es que sí que hay, hay veces en las que tratamos de darle mayor importancia a la mujer y hay veces en las que no somos equitativos. Creo que si se da también algún problema de que alguna mujer está embarazada y no le permiten trabajar, la verdad es que también está mal porque tenemos que tomar el pensamiento de que esa mujer tiene ganas de trabajar, tiene ganas de salir adelante, no, no el que esté embarazada es un impedimento. Lo, lo mismo para los hombres, si tienen alguna discapacidad o el que le haya pasado algo, creo que no lo deben de discriminar por eso, porque él tiene ganas de hacer las cosas y quiere hacer las cosas. Y para mí eso es algo que debemos de implementar mucho en nuestra sociedad. Bueno, creo que no dimos este, suficientes consejos para que te puedas apoyar en alguien. Así que, Sebastián, tú les puedes dar un consejo que asistan a, a pláticas. Pues yo les doy el consejo de que le platiquen como ya dijo uno de mis compañeros a una persona que le tengan mucha confianza, este el problema este para que les pueda dar una solución al problema que tengan y no se queden callados y que no traten de buscar ustedes solos el problema, que le cuenten a alguien que le tengan confianza. En este en este país muchas veces diferencian diferencian mucho, bueno, hacen mucho a un lado a las mujeres en aspectos como cuando quieren jugar fútbol, pues no, no puedes jugar fútbol porque eres mujer o no sabes hacer esto, tú solo te vas a dedicar a la casa y yo al trabajo y no la verdad no es así, todos somos libres de hacer, de hacer lo que, lo que bueno. queramos. Eh, Realmente. Como ya lo dije yo desde el principio del programa, si tienen algún problema de violencia de género o conocen a alguien que, tienen un pro, que tiene problemas, no olviden que nos pueden contactar en nuestras redes. Ya se las dejamos aquí en la pantalla. ¿Alguien quiere comentar algo más? Este, yo. Este, de lo que dice mi compañero Carlos, este, la sociedad nos ha dejado mucho, e incluso la historia que solamente los hombres o las mujeres son para esto o para el otro. este No es bueno que sigamos con eso o con esas ideas porque vamos a hacer que la violencia de género aumente o que hayan más diferencias. Eh, si tú naces siendo un hombre o una mujer, tú decides si quieres formarte como quiere la sociedad, pero no yo considero que no es bueno. Si tú quieres tomar en cuenta cosas, tus gustos, adelante, pero forma tu identidad y que no quieras ser como los demás. Bueno, ahora, ¿qué conclusiones podríamos sacar respecto al tema? Primero que nada, eh, recalco lo de que hay que buscar ayuda eh, en personas de confianza. Hay autoridades en cualquier establecimiento de ayuda, incluso si eres estudiante, pues puedes escuchar a algún maestro, como lo habrán mencionado anteriormente, y pues cambiar la, la perspectiva de las personas acerca de este tema, informarles. Si estás viendo esto, puedes compartirlo con algún familiar o algún amigo para que esté enterado sobre este tema. Para mí mi conclusión sería que si tú sufres o sabes que algún amigo familiar o cualquier persona que tú conozcas sufre de violencia cualquier tipo de cualquier tipo física psicológica etcétera eh, le des consejos ayúdalo y si y si tú estás viendo esta plática y ya sabes qué hacer pues toma acción sobre esto que no, no te vas a dejar de cualquier persona y que no debes de depender de nadie eh, yo quiero dejar como mi, pro, mi propia conclusión que como po, poco lo tomaron o poco lo mencionaron, por ejemplo, este movimientos feministas este, que citen a Marcela Lagarde y como violencia de género a Simón de Borbois si estás viviendo alguno, en algún problema acude a las autoridades y este y pues no te dejes que nadie te limite a hacer lo que tú quieres. Y recuerda tú eres un tú eres único y no te dejes maltratar por otra persona. No te quedes callado, tú tienes tus derechos para poder ser libre y no ser aislado por otra persona. Agradecemos a nombre del profesor Alberto Robles Rodríguez y al espacio que nos ha brindado la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés y ADGS Media. Y esto fue la participación de la Escuela Secundaria Técnica número 36. Adiós. <laughs>